Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la Herencia de las Viudas. Mi nombre es Esmeralda Noriega y hoy los invito a que me acompañen a preparar estas deliciosas gorditas. Miren qué belleza. Rellenas con carne molida y papa. Riquísimo. Acompáñenos. Y para las gorditas de maíz rellenas vamos a necesitar carne molida para hacer el relleno. Aquí tenemos 700 gramos de carne molida o picada, como usted la conozca. Esta es de res. Y también vamos a acompañarlo con papa. Tengo verduras para las gorditas, queso cotija, una salsita de tomate con chiltepín y harina de maíz nix tamalizada para preparar las gorditas. Lo primero que vamos a hacer es poner el sartén al fuego para empezar a dorar la carne. Vamos a ponerle una cucharadita de aceite. Vamos a ponerle media cucharadita de sal. Vamos a dorarla para darle muchísimo sabor. Le vamos a poner 3 dientitos de ajo medianos. Voy a machacarlos para que se desintegre muy bien en toda la preparación y le va a dar un sabor increíble. Aquí vamos a dejar a que la carne empiece a soltar sus jugos y vamos a ir a picar la papa, que yo ya la tengo pelada. La vamos a trozar en cuadritos pequeños. De ese tamaño. Listo. Ahora vemos que la carne ya soltó sus jugos y huele riquísimo. Es momento de ponerle la papa. Aquí se va a ir cocinando lentamente en el jugo de la carne y esto quedará delicioso. Rellenos para las gorditas, muchísimo. Aquí los preparamos así. Hoy se los comparto con muchísimo gusto. Y como puede ver, es un guiso muy rendidor. En parte económico, muy sabroso y fácil de preparar. Entonces aquí lo voy a tapar para que se cocine a fuego lento. Junto con las papas y todos los jugos, se unan todos los sabores y quede delicioso. Entonces vamos a ir para aprovechar el tiempo a rebanar el repollo, a picarlo y el tomate. Vamos a ponerlo como siempre en agua para desinfectar. Y vamos a voltear la tabla para picar el tomate. Listo. Vamos a ver cómo va el guiso, que está cocinándose a fuego lento. Tiene un aroma riquísimo. Ahora sí, vámonos a preparar la masa.
Para preparar la masa yo tengo harina de maíz nixtamalizado de la marca Maseca. Ya en otras ocasiones se las he mostrado. Estas son dos tazas. Si ustedes encuentran la masa, está perfecto. Solo póngale una pizquita de sal. Bueno, a las dos tazas yo le voy a poner media cucharadita de sal. Voy a mezclar. Y por cada taza de harina le vamos a poner una taza y media de agua. O lo que le vaya pidiendo. En este caso, la harina de maíz nixtamalizado. Esta tiene un aroma riquísimo. En cada hogar mexicano o hasta donde llegue la harina de maíz, no nos pueden faltar todos estos riquísimos antojitos. Ahora sí vamos a amasar. Vamos a raspar las paredes de la batea, de la taza, para recoger todo muy bien. Vamos a hacer la prueba si ya está lista. No se nos peguen las manos. Vamos a aplastar. Si las orillas no se agrietan, es que ya está lista para preparar las gorditas. Si ustedes antes de hacerlas se van a poner a hacer el relleno o van a picar los ingredientes con los que van a acompañarlas, tápenla con un pañito húmedo o una servilleta para que no se les vaya a secar. Entonces vamos a ver cómo va el relleno. Esto huele riquísimo. Es muy sencillo, pero muy sabroso. Aquí vamos a terminar de condimentar para que esté listo para preparar las gorditas. Vamos a ponerle pimienta al gusto de cada quien. Listo. También le voy a poner una puntita más de sal. Y esto ya está listo para preparar. Ahora sí. Aquí yo tengo mi tortilladora. Lo pueden hacer perfectamente en la mano. Tengo dos plastiquitos y voy a hacer la bolita. Más o menos del tamaño de una pelota de golf. Para que se guíen. Vamos a aplastar solo un poco, dejándolas con el grosor que ustedes quieran, más o menos 2 milímetros. Voy a limpiar muy bien el comal. Yo primero paso las gorditas por el comal y luego las frío en aceite. Y así vamos a preparar todas las gorditas. Ahorita vamos a venir con el siguiente paso. De dos tazas de harina de maíz me salieron 9 gorditas de este tamaño. Entonces vamos a retirarla del comal. Yo no la estoy dejando que se hinchen porque ahorita que tengan contacto con el aceite, ellas se van a inflar. Entonces, o se van a terminar de cocinar en el aceite. Ya el relleno está listo, lo voy a retirar para que se vaya enfriando. La idea de poner la papa sin guisar es porque quiero que se mezcle muy bien con la carne y con todos esos sabores para que al momento de pegarle la mordida este sepa delicioso. Entonces, vamos a retirar las gorditas de aquí para venir a prepararlas ya en el aceite. Y listo, ahora vamos a poner el sartén y le vamos a poner bastante aceite para freír las gorditas.
Vamos a esperar a que caliente como si fuéramos a freír las papas. Y luego vamos a empezar a prepararlas. Ya el aceite está lista. Ahorita no tengo un poquito de masa para calarla, pero vamos a ver que está mucho más líquida y empieza a hacer unas onditas en el aceite cuando ya está caliente. Entonces vamos a poner la primer gordita con la superficie roñosa para abajo, de esta manera. Y vamos a bañar con aceite para que se empiece a inflar. Mire qué belleza. Vamos a dejar dorar según lo crujiente que usted la quiera. Mucho más tiempo por el lado de la superficie roñosa que por el lado delgadito. Vamos a voltear. Hasta dejarla crujiente. ¿Cómo vamos a saber? Cuando ya la gordita empiece a burbujear con mucha intensidad, es momento de voltearla y luego de sacarla. Es porque ya la tortilla, la gordita, el totopo, lo que usted esté friendo, no tiene ya humedad. Entonces vamos a retirarla y la vamos a poner en una parrilla a escurrir. Y vamos con la siguiente. Listo, ahorita voy a seguir preparando, antes vamos a probar. Para empezar con dos, de esta manera, por un costadito. Miren nada más cómo no queda gruesa la tortilla. Vamos a cortarle para echarle adentro el relleno. Al gusto de cada quien. Vámonos con la siguiente. Riquísimo. Ahora yo tengo estas verduras, queso y salsa para acompañar. Voy a poner repollo, tomate, su queso, este es queso cotija, y su salsa de tomate con chiltepín. Miren nada más qué delicia. Estos platillos mexicanos no nos pueden faltar en nuestro hogar, a deleitar a nuestra familia con estas delicias, riquísimas gorditas rellenas de carne molida con papa, deliciosas. Con su permiso y buen provecho. Riquísimas. Prepárenlas. Muchísimas gracias por habernos acompañado y los espero en una nueva receta.